para el conjunto extremeño. Con fallo incluido del guardameta. Con ese error defensivo, el balón Juanjo, gol. Ha marcado Villanovense y se ha adelantado el conjunto extremeño. Buena defensa, tiene el mejor pase interior. Rojas entra la base, la frontal que se puede marchar, el balón izquierda para Juanjo. Vemos el tanto de Juan, el jugador villanovense, empataba a uno el encuentro en el minuto 10 de la primera parte. Dos goles habíamos visto ya en los primeros 10 minutos a raíz de este tanto. No veríamos ya mucho por parte de ambos conjuntos, quizás un fuerte antes parecía más a la cuestión de la con la victoria del conjunto andaluz que frena, segundo clasificado jugando al contraataque. Juanjo marca el primero de sus goles. Pase de la muerte es de de Juanjo da la victoria al conjunto cordobés. Doblete del centrocampista formado en la cantera del Villarreal. Victoria del Lucero. Thank you.
come your way. You'll be begging me, please, please, please. And I'ma look at you and laugh, laugh, laugh. Why you sit there, cry for me, cry for me, cry for me all night. Pues se intercambiaron los papeles, el Extremadura no pasó apuro. Gracia, que ha marcado en todos los partidos en casa, y de Sabino, que marcó su primer gol de la temporada. La mínima en esta temporada, Juanjo Gracia hizo el único gol del partido en un magistral. En lo que va de temporada, abrió el marcador Juanjo de falta directa y más tarde hizo el 4-0. Ya es pichichi del equipo con sus dianas, dos de ellas de libre directo. Ha marcado en todos los partidos de casa, menos el que disputó ante el Deportivo Pacense. Estaba prácticamente sentenciado ya el encuentro. Chechu sentenciaba antes del descanso al recoger este balón. Para dejar encarrilado el encuentro, Antonio, Juanjo marcaría en el 22. Juanjo Gracia, que anotó en el minuto 13 de partido el décimo tanto de la temporada del jugador manchego. El Mérida lo intentó, pero se... El Extremadura no supo aprovechar la debilidad defensiva del Choco, pero en el 43 Juanjo anotó el 2-1. El filial sevillista también perdió esta mañana, fue el casante Lucena del conjunto cordobés, se adelantó a los 20 minutos, Carlos Martínez evita por poco el fuera de juego y gate a Julián. Un minuto más tarde el equipo de Falete está la mejor jugada del partido, que estaba en gol. Es una buena triangulación, entra Juanjo para que repita Carlos Martínez, el ex delantero del Córdoba. Porque el Sanpeño no tiene la pelota y Oscar Silva ahí se pierde. Y además que yo creo que el equipo se termina liando. Y aquí el gol, para mí fuera de juego. O sea, son hechos concatenados, uno detrás de otro. Hasta que, bueno, pues se ve que se respira, que viene. Y aquí está. Vamos a verlo, porque aquí no hay fuera de juego. Pero aquí sí hay fuera de juego, porque termina tocando el jugador del Arroyo, que es el que mete el gol. Sí, la dominó claramente en la primera mitad a un Gémez que perdía a Pedro Oliva por lesión. Sabino marcaría el único tanto del partido al rematar este centro de Juanjo. Y pudieron ser más si no fuera por las manos de un Alex que esta temporada...